Bien, entonces en este video vamos a ver una de las cosas importantes que se tienen que trabajar en ERE, que es leer archivos, leer datos de otras fuentes, como en nuestro caso, digamos, sería más que todo en Excel, ¿no ve? En diferentes formatos que pueden ser en TXT o en Comma Separated Values. Bien, y yo voy a crearme para el video dos archivitos con los mismos datos. Uno que se va a llamar datos 1, que es el que tengo, donde estoy incluyendo los nombres de las variables. Ustedes pueden ver ahí, tenemos n árbol, especie, DAP y altura. Bien, entonces lo voy a guardar eso. Lo voy a guardar como, ¿no? Y tengo, fíjense ustedes acá, tengo un directorio de trabajo que se llama Datos Práctica R. Entonces voy a entrar dentro de Datos Práctica R. Y aquí le voy a dar, hemos dicho, un nombre, datos 1. Bien, entonces ya tengo el datos 1. Bien, además de eso, de tener datos 1 en Excel, voy a tener datos 1 en los otros dos formatos, Comma Separated Value y también en formato de TXT para poder importar de varias maneras. Entonces lo voy a guardar, guardar como. Entonces nuevamente al mismo directorio de trabajo, solamente que acá voy a mantener datos 1, pero acá voy a ir texto delimitado por tabulaciones y le voy a dar guardar. Y le voy a dar, dice aquí, algunas características de su libro pueden perderse. ¿Desea seguir utilizando este formato? Le damos sí. ¿No? Entonces ya tengo en tres formatos. Uno en XLSX, que sería lo de Excel. Tengo en TXT. Y vamos a hacer el último en Comma Separated Value. Entonces voy ahí nuevamente. Y vamos a hacer entonces acá en Comma Separated Value. ¿Dónde está Comma Separated Value? Aquí, delimitado por comas. Entonces vamos acá y le damos nuevamente y le decimos sí. Bien, entonces ahora vamos a salir un poco de acá. Vamos a salir. Y vamos a ver entonces qué tenemos exactamente en acá. Tenemos datos práctica R y tenemos los tres archivos. Este que sería en Comma Separated Value, el otro que está en TXT y el otro que está en Excel. ¿Cómo voy a saber cómo es la configuración? ¿Cómo está estructurado mi base de datos? Voy a ir, por ejemplo, en Comma Separated Value, que es este primero que está ahí, donde dice archivo de valores, ahí, en la columna tipo, dice archivo de valores, y le doy con el botón derecho, y voy a ir ahora a abrir con, voy a abrir con un bloc de notas. Bien, ¿qué tengo acá? Tengo la estructura de la base de datos. Entre un valor de una columna y el siguiente, lo que ustedes pueden ver, ¿qué tengo yo ahí? Tengo una línea vertical. A ver, o sea, la separación que hay entre columna y columna es una línea vertical, pero eso es para mi caso, porque está configurada mi máquina de esa manera. En el de ustedes puede ser punto y coma o puede ser coma. Y eso es lo que tienen que anotar para poder importar esa base de datos, está claro, ¿no? Otra cosa que tenemos que ver ahí es que el decimal es punto. El decimal que tengo yo ahí es punto. Entonces, ya tengo la información necesaria para poder importar. Puede ser también coma, pero tenemos que ver, cuando veo en el bloc de notas, tengo que observar la separación, qué signo es, y el decimal también, qué signo tiene. Bien, y como ya sabemos eso, cerramos. Bien, entonces tenemos ahora datos 1, datos. Bien, ahora vamos a generarnos otra base de datos. Otra base de datos. ¿Qué voy a hacer ahora en esta base de datos? Lo voy a eliminar el nombre de las columnas. Solamente voy a colocar acá números, nada más, números. Entonces, para eso, ¿qué requiero hacer? Requiero eliminar esta fila. Ahora ustedes pueden ver, solamente tengo números. ¿Qué tengo que anotar? Puedo trabajar también de esta manera. Yo podría anotar aquí en la base de datos y decir, para mí la primera columna es número de árbol, la segunda columna es especie, la tercera columna es diámetro y la cuarta columna es altura. Yo ya sé esa estructura. Entonces, pero también podemos trabajar con esto y lo voy a guardar, ¿no? En el mismo lugar, primeramente como un libro de Excel, pero le voy a llamar a esto datos 2. Datos 2. Bien, ya tengo ahí datos 2. Hago lo mismo ahora, le voy a guardar como
como texto. Bien, entonces, ¿dónde tengo que ir acá? Tengo que ir a texto delimitado por tabulaciones y le doy guardar. Bueno, y acá le digo, sí, quiero mantener ese formato. Y finalmente voy a ir a guardar como en el mismo lugar y voy a guardar como coma separated value que está acá, delimitado por comas. Guardamos y le decimos sí. Bien, eso es lo que tenemos que hacer inicialmente, ¿no? En realidad, ustedes para importar podrían haber hecho solamente el primer paso donde hemos generado datos 1. Yo estoy haciendo el datos 2 más para poder mostrar que también podemos importar una base de datos que solamente contenga números, ¿no? Pero lo ideal es hacer también con el nombre de las variables, porque podemos confundirnos. Bueno, en este caso no hay ningún problema, son solamente 4 columnas, pero si tuviéramos 10 o 20 columnas, va a ser difícil que nos acordemos exactamente cada una de las columnas a qué variable pertenece. Y en ese caso, preferimos importar o tener la base de datos estructurada como en datos 1, o sea, con el nombre de cada una de las variables. Bien. Todo eso lo tengo en un directorio de trabajo, entonces voy a salirme de acá. Y es una cosa importante, ahora fíjense ustedes acá, yo digo, datos práctica R es el lugar donde yo tengo mis datos, ¿no ve? Mi base de datos, datos 1 y datos 2 están en datos práctica R. Entonces yo tengo que direccionar, tengo que decirle a la máquina que me lea solamente los datos que están en ese directorio de trabajo. Y por lo tanto, tengo que establecer el directorio de trabajo. Y eso hacemos con una opción que se llama setwd, que en inglés quiere decir set, quiere decir establecer, ¿no? Set working data, ¿no? Entonces, establecer, ¿no? Set working directory, establecer el directorio de trabajo. Eso es en inglés. Set working directory, establecer el directorio de trabajo. Bien, eso lo podemos escribir, toda la dirección, pero lo más adecuado es lo que voy a hacer yo ahora. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de confundirnos y tiene que estar el directorio, todo ese camino que tenemos que recorrer, set. Información 2013, en mi caso, luego estadística forestal y luego ese directorio de trabajo, datos práctica R, todo eso es un camino que tiene que recorrer para que para que el programa pueda ir directamente a ese archivo. Y eso en inglés se denomina, tenemos que conocer bien el path, ¿no? El path es el camino, ¿no? Yo puedo decirle a la máquina, yo quiero que me trabaje con con estos datos, pero estos datos, ¿dónde están? ¿No ve? Tengo que darle una dirección. Y para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a tener esto acá, ahí, como estamos viendo ahí. Lo voy a tener acá y voy a abrir R. Tengo las dos ventanas, como ustedes pueden ver acá. Tengo las dos, ¿no? Entonces, ahora voy a bajar esto un poco y voy a ir, por ejemplo, aquí tenemos datos, práctica R. Y le voy a dar. Y voy a. Cualquiera de estos archivos lo voy a, fíjense, lo he seleccionado y lo voy a soltar acá. Nada más, eso es lo que tengo que hacer, lo único. Bien, ahora, yo sé, fíjense, acá arriba está estadística, datos práctica, ¿eh? Y dentro de eso tenemos los datos que vamos a trabajar, ¿no? ¿Eh? Ahí están los datos, entonces. Le vamos a decir a la máquina que nos importe los datos que están dentro de ese directorio de trabajo, no en donde otro lugar. Porque si no, ¿qué tendríamos que hacer? Cada vez que nosotros importemos algo de ahí, tendríamos que estar escribiendo todo el path, todo el recorrido, el camino. Mejor solamente lo hacemos una vez y el programa ya va a saber de dónde tiene que leer los archivos, ¿no? Bien, esto entonces lo bajamos. ¿No? Y ahora yo tengo acá el R, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo lo voy a hacer un poquito más grande acá, ahí. Tenemos que trabajar una de las cosas importantes. Tenemos que trabajar con
las flechitas, con las flechitas. Entonces acá, yo fíjense, estoy subiendo la flechita. ¿Qué es lo que me hace cuando pongo la flecha hacia arriba? Me copia lo mismo. O sea, esto de acá que está aquí, me lo ha copiado. ¿Vale? Pero acá yo puedo cambiar esto. Fíjense, me voy con mi botón, con mi flechita hacia la izquierda. Y aquí voy a establecer la función. La función que voy a utilizar es set, que quiere decir establecer en inglés, set working directory, ¿no? Y esto lo voy a posar. Estoy diciendo, voy a establecer el directorio de trabajo que va a hacer todo ese recorrido. C, información 2013, estadística forestal. Y luego, ¿qué viene? Solamente tiene que venir, como es directorio, ¿hasta dónde? Hasta acá. Y esto lo elimino. Solamente viene hasta ahí. Ese es el directorio. Nada más. El otro era el archivito para llegar al camino. Pero el directorio de trabajo solamente es hasta datos práctica R. Enter. Bien. Si no hay error ahí, todo está bien. ¿Vale? Bien, yo ya he establecido cuál va a ser mi directorio de trabajo. Ahora, si yo quisiera saber la máquina que me diga, a ver, yo quiero que la máquina me diga cuál es el directorio de trabajo, voy a utilizar un comando que se llama getwd. Ese comando de trabajo es este, getd. Ahora, ¿qué le estoy diciendo a la máquina? Quiero que me diga la máquina cuál es el directorio de trabajo para las operaciones que vamos a hacer. Y le doy enter. ¿Qué me dice entonces la máquina? Que mi directorio de trabajo es C, información 2013, estadística forestal y datos práctica R. Lo que yo he establecido antes, ahora la máquina ya lo entiende. A ver, está claro, está ahí, ¿no? Entonces, R ya va a enlazarse directamente, va a conectarse, va a comunicarse, va a leer los archivos. ¿De dónde? De esa dirección. Pero no solamente va a leer, sino también cuando yo haga ejercicios, voy a hacer ahí varios procedimientos, voy a generar unos archivos en R, pero también tengo que exportar, ¿no? No solamente es importar, sino también tengo que exportar. Y cuando exporte, me lo va a exportar también a ese directorio de trabajo que se llama Datos Práctica R. Entonces tenemos definido ya todo lo que vamos a hacer. Bien. No nos olvidemos que datos 1 tiene el nombre de sus columnas y datos 2 no tiene. ¿No, eh? Bien, entonces yo le voy a dar un nombre. En R es importante que nosotros le demos un nombre cualquiera, ¿no? Y para que no nos confundamos, yo le voy a dar el mismo nombre. Está claro, ¿no? Primeramente voy a trabajar con datos 1, ¿ya? Y le voy a dar el mismo nombre. O si quieren podemos poner mis datos 1. ¿Ya? Entonces yo le voy a dar un nombre. A ver, mis datos 1. Ese es un nombre que yo le estoy dando. Ese no es un comando, nada. Solamente es un nombre. Yo voy a crear un objeto en R que se va a llamar mis datos 1. ¿No? Y para eso tengo que ubicar esa flechita. ¿No? Eso quiere decir hasta ese momento, hasta ahí. Voy a crear un objeto que se va a llamar mis datos 1, ¿no? Ahora, ¿de dónde va a venir? ¿Quiénes van a componer ese objeto? Ahora sí tengo que darle un comando, ¿no ve? ¿Y el comando qué se llama? El comando se llama read.table, ¿no ve? Que quiere decir en inglés leer la tabla, ¿no? Leer la base de datos sería en otras palabras. Entonces, le vamos a dar nosotros acá read punto table, ¿no? Read punto table. Entonces ya tenemos read punto table. Ahora acá, fíjense, tenemos que ver acá lo que estamos. ¿Cómo se llama nuestro archivo? Datos 1, ¿no? Y tenemos que ver, tiene que estar escrito tal cual está. Datos 1 está con la D, con la primera letra en mayúscula. Entonces, datos 1 tiene que estar igualito escrito. Entonces le vamos a decir read table, paréntesis y entre comillas el nombre del archivo. Entonces, por ejemplo, datos1.txt. Bien. Entonces, vamos a leer el archivo datos1.txt. Entonces, ahora
Vamos a irnos con la flechita hacia arriba y vamos a ver si lo ha leído. Bien, lo ha leído. Pero ¿qué es el problema ahí arriba? ¿Cuál es el problema? Que ese no teníamos que... Aquí, ¿qué le estamos diciendo? Fíjense. El programa le da un nombre a cada columna por default. Le está dando B1, B2, B3 y B4. ¿No ve? Entonces, para eso, yo nuevamente voy a volver acá. ¿Y qué le tengo que poner acá? Le tengo que poner header, el encabezamiento va a ser igual true. Entonces ahora voy a tener la siguiente importación. Ahora fíjense, ha cambiado. Ahora sí es como te venía que importar. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo ahora que la primera fila es el encabezamiento, el nombre de las columnas, ¿no? Entonces ya tengo importado de esa manera. Ahí tenemos lo mismo que tenemos aquí está importado. Pero está importado como que con sus nombres, ¿no ve? Con sus nombres. Bien, está ahí, hasta ahí claro, ¿no? Ahora, si yo quisiera importar la otra base de datos que se llama datos 2 y sabemos que no tiene nombres de columnas, entonces yo voy a colocar mis datos 2. Va a ser read.table y se va a llamar datos 2.txt. Pero y ahora, ¿será que lo tengo que poner el encabezamiento? No, ahí no. ¿Por qué? Porque no hay los nombres, ¿no ve? Lo hemos eliminado la primera fila donde estaban los nombres y por lo tanto acá header, encabezamiento, ahora ¿qué tiene que ser? Igual, false. No, no hay encabezamiento. Entonces ahora vamos a ver cómo son nuestros datos. Bien, ahí está. Ahora sí, lo ha puesto por default B1, B2, B3 y B4. ¿No ve? Entonces estamos importando de esa manera. Bien, continuando con el video. Ahora, una vez que yo ya tengo esta estructura donde el programa le ha dado nombre de columna por default B1, B2, B3, yo voy ahora a sacar cada una de las columnas en forma separada. Entonces, la primera columna nosotros sabemos que se llama número de árbol. Entonces, yo voy a colocar lo mismo, N árbol. Estoy dando el mismo nombre. No necesariamente tiene que ser el mismo que anteriormente estaba. Ustedes pueden colocar número o árbol solamente, cualquiera. Vamos a generar número de árbol, pero ¿de qué? Primeramente hemos dicho mis datos 2. Y luego símbolo de dólar. Y N árbol, ¿en qué está? ¿En qué columna? En la columna B1. B1. Bien, ya tenemos número de árbol. Ahora, vamos a irnos a especie. Entonces vamos a poner especie. Y ahora especie vamos a colocar lo mismo. Mis datos 2, símbolo de dólar y B2. Bien, ya tengo especie. Siguiente, diámetro. 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 Mis datos 2. Símbolo de dólar, B3. Ya está. Altura. Altura. ¿No? Altura. ¿Qué se llama altura? Entonces, ¿en qué? El nombre de la columna, B4. Entonces, mis datos 2. Símbolo de dólar, B4. Bien, tenemos las cuatro variables, ¿no? Las cuatro variables lo hemos separado acá, ¿ya? Entonces vamos a ver si eso está bien. Entonces vamos a ver, por ejemplo, primeramente, número de árbol. A ver, vamos a ver el número de árbol.
Son esos, pues. Lo que está en columna, aquí lo está dando como una fila, pues, ¿no? Nada más, es la única diferencia. Tenemos el 1 al 25. Ahora vamos a ver. Especie, que sería la segunda. Ahí tenemos las especies. Todo. Lo que estaba en la columna, primero era Vivos y después Cedro, luego Vivos, y está en el mismo orden. Es como si lo que estaba así en ese orden lo hemos bajado y lo hemos echado, nada más. Pero todo sigue en el mismo orden, ¿no? Luego, ¿qué tenemos? Diámetro. Diámetro. Entonces vamos a ver el diámetro. Ahora, los 25 datos del diámetro. Ahí tenemos 25 datos del diámetro. Está claro, ¿no? Ahora tenemos altura. Altura. Tenemos los 25 datos de altura. Ahora, estos los voy a volver a unir en cuatro columnas juntas. Y con eso, pero le voy a dar un nombre. A ver, ¿qué nombre le vamos a dar? Le vamos a dar otro nombre, ¿no? Le voy a dar mis datos 2, exportar, ¿no ve? Y entonces, si voy a decir mis datos 2, ex, va a ser data.frame, y le voy a dar ahora entre paréntesis, n árbol, va a ser la primera columna, coma, especie va a ser la segunda columna, coma, diámetro va a ser la tercera columna y altura va a ser la cuarta columna. Bien. Ahora vamos a ver qué hemos generado. Hemos generado lo mismo. Hemos vuelto. ¿No ven? Pero ahora esto que tenemos acá está, digamos, como un archivo que nosotros hemos generado en R. Hemos generado en R. Bien, entonces ahora en el video lo que vamos a hacer es generar de una base de datos que hemos llamado mis datos 2, generar una columna que se va a llamar número de árbol, especie, diámetro o altura, pero considerando esa base de datos como una matriz. Entonces yo le voy a dar, por ejemplo, n árbol, lo mismo, para que no nos confundamos, pero acá tengo que darle mis datos 2, y en aquí darle el corchete, ¿no ve? Y hemos dicho que van a ser todas las filas y la columna, ¿dónde está? ¿En qué columna? En la columna 1. Bien, ahí tenemos. Ahora vamos a ver n árbol, ¿qué ha resultado n árbol? Ahí lo mismo, tenemos los 25 datos, ¿no ve? Ahora, una cosa importante acá, si yo dijera, por ejemplo, a ver, n árbol, vamos a ver, vamos a volver acá. Y ahora yo dijera, de la 1, 2.20, ¿qué me va a hacer? No me va a considerar las 25 filas todas, sino solamente de la 1 a la 20. Y ahora veamos qué es lo que ha ocurrido acá. Número del árbol solamente son 20. Está claro, ¿no ve? Ahora vamos a hacer lo mismo con especie. Especie va a ser ahora, ¿qué va a cambiar acá? Mis datos 2, corchete, mis datos 2, corchete. Para que yo pueda primeramente sacar toda la columna, ¿cómo tendríamos que hacer? Coma 2. ¿Está bien, no, eh? Toda la columna 2. Ahora vamos ahí. Y le vamos a dar ahora, ¿qué es lo que ha generado? Solamente ha generado especie. Aquí están los 25, ¿no? Fíjense acá, este número que dice es el 16, es este, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro. Yo quiero solamente del 1 al 20.
Ahora, del 1 al 20, acá, solamente va a colocar los 20 primeros. ¿No? Ya no aparecen los 25, solamente los 20, porque yo le estoy indicando. ¿No ven? Bien, ahora, si yo quisiera acá generar diámetro, ¿cómo tendría que hacer? Diámetro. Bueno, hemos llamado diámetro con mayúscula, creo acá tiene que ser para que sea el mismo. Sí, con mayúscula, diámetro y altura con mayúscula. Entonces, diámetro va a ser mis datos 2. Ahora vamos a tener acá mis datos 2. Vamos a tener entonces todas las filas y la columna 3. Bien, ahora si nosotros vamos acá, vamos a tener todo esto, ¿no? Los 25 datos del diámetro. Ahora, si yo quiero solamente los 20, ¿dónde tengo que cambiar acá? Del 1 al 20 solamente. Y ahora me voy con el diámetro. Bien, y esos son los 20 solamente, ya no los 25. Se dan cuenta, ¿no ven? La matriz, ¿cuál es la ventaja? Yo podría decir, por ejemplo, solamente del 5 al 10. ¿No ven? Por eso. Y también podría decirle, a ver, otra cosa importante. Si yo le digo del 5 al 20, podría también decirle la columna 2 y 3. ¿Se dan cuenta, no ven? Solamente de esa franja, pero solamente diámetro y altura. Porque estoy jugando con matrices, ya no es con el anterior método, que toma en cuenta solamente toda la columna. Acá puedo tomar parte de la columna o puedo tomar dos o tres columnas, un rango de filas, de número de filas, yo puedo establecer lo que quiera ahí. ¿No ve? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera reemplazar un valor en mi base de datos, lo único que tengo que saber es en qué fila y en qué columna está y lo puedo reemplazar por otro dato en mi base de datos. ¿No ve? Bien, y lo último, altura. Altura. Altura va a ser mis datos 2, y vamos a tener acá todas las filas y la columna 4. Bien, ahora vamos a tener entonces la altura, va a ser eso de ahí, ¿ven? Va a ser esos. Entonces, ahora tengo acá la altura, solamente tengo ahí los 25 datos, fíjense, este es el 23, 24 y 25. Ahora, si quiero solamente los 20, me voy acá 1 al 20. Bien, ahora, ¿dónde está la altura? Solamente los 20. Está claro, ¿no? Entonces, estamos haciendo nuevamente estamos haciendo eso. Hace rato, ¿se acuerdan? Habíamos hecho un data frame, ¿no? Y habíamos dicho mis datos 2 ex, ¿no? Ahora vamos a colocar acá otro. Mis datos 2, ¿no? Y le vamos a. El otro es para exportar. Y le vamos a dar un nombre. Acá yo voy a colocarle un nombre para indicar que solamente acá estoy. Voy a tener una nueva base de datos, pero con solamente los 20 árboles, ya no los 25, ¿no? Entonces vamos a llamar, por ejemplo, acá, ¿no? 20. Mis datos 2, 20. ¿No? Entonces, ¿a qué vamos a tener? ¿Cómo vamos a hacer eso? Data frame, data.frame. ¿Y qué viene ahí? Lo mismo. N árbol, coma, especie, coma, diámetro, coma, no, punto y coma, está, coma tiene que ser, altura. Entonces vamos a ver si está bien todo eso. Data frame, número de árbol, especie, diámetro, altura. Está bien. Entonces vamos a ver qué es lo que ha generado ahora. ¿Qué ha hecho ahora el programa? Ha generado una base de datos, pero solamente de los 20 árboles, ya no de los 25. Porque nosotros le hemos indicado que lo haga de esa manera. ¿Está claro, no ve? Ahora, yo ya tengo mi base de datos de acá, mis datos 2.20. ¿No? Ahora yo voy a llamarle otro nombre le voy a dar. Le voy a dar mis datos
Y voy a colocar acá mis datos 2.20. Pero además le voy a llamar acá solamente diámetro y altura. No necesito lo otro. Entonces voy a llamar DAP altura. Está claro, ¿no? DAP altura. Ahora, ¿quiénes van a hacer esos? ¿Quiénes van a hacer los que van a tener? Para eso, ¿qué tengo que hacer? Para eso tengo que... ¿Cómo tendría que hacer? Entonces, tengo que asignarle... Voy a darle nombre. Mis datos, acá tengo mis datos, 220. Eso es 220. Y ahora mi matriz. Estoy diciendo que quiero todas las filas, entonces coma. Pero ¿qué columnas? ¿Dónde están las columnas DAP y altura? En la 3 y la 4. Entonces, 3-4. Bien, ahora, ¿qué es lo que me ha generado? Solamente diámetro y altura y de los 20 árboles, lo que le hemos dicho, ha hecho la máquina. Entonces, de esa manera, podemos nosotros ir haciendo la lectura de los datos. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Bien, ahora una vez que nosotros tenemos un conjunto de datos generados en R y queremos guardarlo en nuestro directorio de trabajo con una extensión que pueda ser reconocida por Excel o por cualquier otro programa, lo podemos hacer. Entonces, para eso tenemos la función write.table, ¿no? Que quiere decir escribir una tabla, escribir una base de datos, donde lo que hace este comando es guardar el contenido de un objeto en un archivo, ¿vale? Entonces, lo vamos a hacer eso. Entonces, vamos a colocar lo siguiente, write.table, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es el objeto en R que queremos exportar? Vamos a colocar entonces mis. Tenemos que estar seguros de colocar el nombre exactamente igual, ¿no? Mis datos, ¿no? 220. Luego otra línea nuevamente y DAP altura. ¿Está bien así, no? No, tenemos que fijarnos siempre si nos estamos equivocando. Coma. File. Igual, ahora le tenemos que decir, bueno, en ese directorio de trabajo, ¿con qué nombre lo voy a guardar? Entonces, nosotros hemos dicho que podemos ponerlo el mismo nombre, ¿no ve? Solamente que le vamos a agregar TXT o CSV. Bien, entonces, eso tiene que estar entre comillas. Entonces, vamos a colocar mis datos 220 DAP altura punto txt. Está bien, ¿no? ¿Qué nos estamos olvidando ahí? A ver, alguien si tiene alguna cosa, alguna pregunta. ¿Qué falta? Eso. ¿No ve? Las comillas. Ahora, enter. A ver, vamos a fijarnos bien si no hemos cometido algún error. Mis datos 220 de AP altura. File. Está bien. Bueno, ahí no aparece nada. ¿Pero dónde tiene que aparecer eso? Vámonos al directorio de trabajo, pues. En el directorio de trabajo tiene que estar. Y ustedes pueden ver acá mis datos 220 altura. Eso lo puedo abrir con Excel. ¿No? Ya lo he exportado. ¿Está claro, no? Ahora lo voy a exportar lo mismo, pero como CSV. Nada más lo estoy cambiando el formato nomás. Bien. Ahora, tiene que estar creado ya eso ahí. Vamos a abrir. ¿Dónde está? Y tenemos acá, fíjense acá, ya está. Ya está creado en Excel. Eso lo abro en Excel y se abrió y ya puedo hacer lo que quiera. ¿No? Entonces, estamos entonces exportando de esa manera. ¿Está claro, no? La exportación que hemos hecho. Bien. Otra de las cosas que tenemos que hacer
es exportar un conjunto de datos, que nosotros tenemos establecidos ahí, ¿no? Pero que está como comma separated value, ¿no? Entonces nosotros vamos a colocar acá. Eso se llama, no sé si se acuerdan, para que nos recordemos, datos 1 es comma separated value, datos 1 que hemos guardado. Entonces nosotros vamos a ponerle mis datos 1. Ese es un nombre que yo le estoy dando para un objeto que vamos a crear en Eren. Luego, ¿qué tenemos que colocar? React.table y entre paréntesis y entre comillas, datos 1. Datos 1. ¿No ven? Punto CSV. ¿No? Datos.csv. Entonces, acá tenemos eso. ¿Qué tenemos que decirle? ¿Se acuerdan que habíamos visto hace rato cómo está configurado más o menos la estructura? Habíamos dicho que en mi caso, por ejemplo, el decimal que era un punto, ¿no? Y la separación que era una línea vertical. Bien, ¿qué tengo que colocarle? En primer lugar, header. Esta sí, el datos 1 tiene en la primera fila el nombre de las columnas, ¿se acuerdan, no ve? Entonces voy a ponerle que header es igual a true, verdadero. Coma. ¿Qué más? Sep. ¿Cómo es de mí la separación? Es a través de esa línea vertical. Coma. Dec. ¿El decimal qué es? Punto. Bien, eso es todo. Ahí. Mis datos 1, ahora, ¿dónde está? ¿Cómo estará importado? Ahí tenemos lo mismo, lo importado. ¿Lo ven? De coma separé del value, igual lo hemos importado. Y con esto podemos hacer lo mismo que hemos hecho en el anterior proceso. Podemos sacar solamente columna por columna a través de darle primeramente el nombre de la base de datos, mis datos, y luego darle símbolo de dólar y n árbol, o mis datos 1, símbolo de dólar, darle especie. Mis datos 1, símbolo de dólar DAP, mis datos 1, símbolo de dólar altura, para poder separar cada una de esas columnas, ¿no? O podemos hacer como matrices, es lo mismo, porque ya tenemos ahí un objeto en R que se llama mis datos 1, que es el mismo que hemos generado en la parte de atrás, ¿no ve? Bien, entonces, eso sería lo que vamos a ver en este video, que es leer un conjunto de datos desde un archivo y también exportar los objetos que nosotros hemos creado en R hacia un archivo que está en nuestra que puede estar en formato de TXT o de comma separated value. Bien.